este documento al que tuvo acceso la OEM, se detalla que en los congresos locales en donde tiene la mayoría Morena, hay un gasto superior del 27%. Este es un estudio que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y pues bueno, hay diputados locales que llegan a ganar hasta 26 millones de pesos al año, y esto excede los gastos que se destinan en labores de transparencia, justicia, en otros sectores que también son importantes. Preguntarle si usted les haría un llamado precisamente para que cumplan con los criterios de las políticas de austeridad que usted ha estado promoviendo. Claro que es indebido de ser cierto, no lo pongo en duda, pero debe probarse y deben de informar los congresos locales a los ciudadanos, porque no deben de haber estos gastos extravagantes. Eso es parte del antiguo régimen todavía, es decir, de lo que no acaba de desaparecer. ¿Es posible este cambio? Estamos doblemente obligados a actuar con austeridad. Pero todo eso se tiene que revisar. Nosotros no luchamos para hacer lo mismo, no es más de lo mismo, y no debe de haber ni influyentismo, ni amiguismo, nepotismo, mucho menos corrupción. Ninguna de esas lacras de la política. En ningún caso. No se debe de tolerar. Y esa es la campaña que debemos de seguir promoviendo, de rechazar actos de corrupción, estigmatizar la corrupción. Trátese de quien se trate.